La diferencia entre cloración y desinfección, tenemos la desinfección, que es un proceso que se utiliza altas cantidades de cloro, mayores a 50 ppm, ¿no? Se hace dos veces al año, dice, como máximo, como le estaba mencionando, pero sería necesario que sea cada dos meses o cada tres meses, pues no. Se utiliza lo que es la lejía, el hipoclorito de calcio, se hace la desinfección de techos, paredes, tapas y todo tipo de accesorios, ¿no? El agua no se puede consumir porque tiene altas concentraciones de cloro. Con esas altas concentraciones de cloro dice que mata todas las bacterias, virus y parásitos en algunas horas, ¿no? Y lo que es la cloración, es el proceso que ya se usa una mínima cantidad de cloro, porque va a ser constante el tratamiento y se da un tratamiento por goteo, ¿no? Se puede tomar el agua ya, porque ya es un agua apta para consumo humano. Y dice que esa cloración ya mata bacterias, virus y parásitos en forma permanente, ya, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, el agua también se va a ir tratando permanentemente, ¿no? Y ya vamos a ver los métodos y algunas técnicas de cloración, pues, ¿no? En el módulo que le corresponda. Bueno, vamos a ver lo que es el tiempo de contacto con el cloro de algunas bacterias. Dice que con la desinfección se mata las bacterias, no se elimina las bacterias, se reduce las bacterias. Y ahí está, tenemos un cuadro resumen donde nos dicen qué tiempo más o menos se eliminan las bacterias y qué enfermedades ocasionan algunas bacterias. Tenemos como por ejemplo el Escherichia coli, que produce las enfermedades que ocasionan las sedas. Dice que el tiempo de contacto es un minuto, pues no. Ahí también, por ejemplo, la salmonella, que es la fiebre tifoidea, es también un minuto por ahí. La shigella también, que también produce la disentería, dos minutos y así, ¿no? Tenemos también acá nuestra rotulación que trae cada compuesto químico, pues, ¿no? Que también lo mencionamos en el módulo anterior, los niveles de riesgo que tiene, que es riesgos para la salud. Vemos que tiene cuatro compartimientos, pues, ¿no? Que también están que también lo mencionamos anteriormente, pues, ¿no? Está la inflamabilidad, está la reactividad, están los riesgos específicos y también está lo que es riesgos a la salud. Les mencioné que viene por números, ¿no? Viene el color y el número, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, que acá tenemos un rombo de en inflamabilidad 0, en riesgos a la salud 2 y en reactividad 3, ¿no? Eso nos quiere decir que inflamabilidad hay 0, quiere decir que es... ¿Dónde está el cero? Ahí está, no se inflama, pues, ¿no? Viene en el color azul, en el rombo azul, tenemos lo que es riesgos a la salud,
que viene con el número 2, dice que es peligroso, pues no. Reactividad 3, dice que puede explotar en caso de choque o calentamiento, ¿no? O sea, es para prevenir y para conocer, es bueno eso. También, ¿no? Lo que es conocer el etiquetado de nuestros rombos, ¿no? De todos nuestros productos que compramos. Continuando, tenemos lo que es partes del sistema de agua potable para consumo humano. Esto es importantísimo, que todo operario, todo lo que concierne a lo que es a las HAS, debemos conocerlo. ¿Por qué? Porque ellos son los que manejan, ¿no? Y nosotros debemos conocer, ¿para qué? Para darles a conocer la importancia de cada parte de nuestro sistema de agua potable, ¿no? Dice que nuestro sistema de agua potable está distribuido o consta de 5 partes, que es la captación, línea de conducción, reservorio, red de distribución y lo que es conexiones domiciliarias, ¿no? Y dentro de estos ya tenemos otras partes, pues, ¿no? Por ejemplo, que en la conducción haya válvulas de purga, válvulas de aire, caja rompepresión, en la red de distribución, por ejemplo, y así. Pero vamos a mencionarle cada uno de ellas. Dice que la captación es una caja de concreto que protege y reúne adecuadamente el agua del manantial, ¿no? Ya también vemos qué tipo de manantiales tenemos. Vimos también en el módulo anterior, ¿no? Y también tenemos lo que es la línea de conducción. La línea de conducción es el tramo de tubería que conduce el agua desde la captación hasta el reservorio. ¿Ah? Y el reservorio dice que es un tanque cuya función es almacenar, explorar y distribuir el agua a la población, pues no. En la red de distribución, si ya hay cajas de rompepresión, ¿no? También son accesorios que están en esta red, pues no. Dice que la red de distribución son tuberías que llevan el agua desde el reservorio a las calles de la población, de donde se realizan las conexiones domiciliarias, pues no, es la red de distribución. Y lo que es las conexiones domiciliarias son tuberías y accesorios interconectados que se instalan desde la red de distribución hacia las viviendas, pues no. Consta de dos partes: a la pública, que va desde la conexión de la tubería matriz hasta la llave de paso, y la privada o interna, que comprende ya lo que es las instalaciones interiores de cada vivienda, pues no. Tenemos por acá algunas imágenes de la captación, pues no. La captación dice ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, el interior con material de grava, que es nuestra captación. Vemos cómo más o menos debe ser una captación, ¿no? Y en qué condiciones también debe estar, por ejemplo, una captación. Ahí está nuestra cámara húmeda, con los llorones que tiene. También vemos la calidad de agua y cómo está construido, pues no. Así tenemos que tratar como les digo, de una y otra manera protegernos, pues no. Y una forma de protección es haciendo nuestra limpieza constante, desinfección y cloración, pues.
Ahí está nuestra estructura de nuestra captación. Ahí están los aleros, están la caja o cámara de válvulas, lo vemos. Ahí están nuestras tapas metálicas, ¿no? Ahí tenemos una captación o manantial de fondo también, que también está con sus tapas ahí, pues, ¿no? Son algunas imágenes y para que vayamos conociendo, pues. Y acá tenemos lo que es las partes internas de la captación. Las partes internas de la captación, tenemos un manantial, pues. Es el lugar donde el agua flora, pues. Es un manantial donde el agua flora y donde se va a hacer la captación. Ahí está nuestro filtro, conjunto de piedras seleccionadas que vimos anteriormente. Conjuntos de piedras seleccionadas del río, dice. Sirve como para semidor, para quitar los materiales de suspensión que trae el agua, facilitando su paso a la cámara de recolección o cámara húmeda. Tenemos la capa impermeable, se coloca debajo del filtro, puede ser de arcilla o solado, de concreto, y sirve para evitar la infiltración al subsuelo. Tenemos que hacer una capa impermeable, pues. ¿Para qué? Para que no se infiltre el agua, pues, y así poder hacer una buena captación. Tenemos lo que es llorones u orificios de salida, que son los agujeros circulares que permiten la salida de agua del lecho filtrante a la cámara de recolección, también llamada cámara húmeda, ¿no? Ahí está. Los llorones se hace recuerda de acuerdo al caudal que tengamos, ¿no? 2, 3, 5, así. La canastilla de salida es un accesorio de PVC que permite la salida del agua de la cámara de recolección, evitando el paso de elementos extraños como piedras, basura, animales que puedan obstruir la tubería. Para eso es importante tener una canastilla, ¿no? El cono de rebose es un accesorio que se instala dentro de la cámara de recolección para eliminar el agua excedente. Ya se llena nuestra cámara, tenemos nuestra cámara de nuestro tubería de rebose y, pues, no debe ser movible para que se realice su limpieza. Ahí en nuestro cono de rebose está también nuestro cono de lo que es también de salida, ¿no? Nuestra tubería de limpia y rebose, que también se llama. Válvula de control o salida. Sirve para controlar el paso del agua hacia el reservorio, ¿no? Es nuestra válvula de control, ya para abrir o cerrar y efectuar lo que es el mantenimiento, bueno, es importante tener una válvula de control. Tubería de rebose y limpia. Ahí está, sirve para eliminar el agua excedente y para realizar el mantenimiento de la cámara húmeda. Ahí está, nuestra tubería de rebose y limpia, que es la misma que está acá, ¿no? Donde está nuestro cono. Por eso dice que el cono debe ser movible para que se haga lo que es la para que se realice nuestra limpia de nuestra captación, ¿no? Acá tenemos algunas imágenes del interior de nuestra captación, ¿no? Tiene que tener, ahí como dice, tiene que tener una capa impermeable
para que no pase la humedad, ¿no? Ahí está, tenemos los llorones, dos llorones, ¿no? Ahí la canastilla de salida, tenemos una canastilla de salida, ahí está el cono de reboce, y lo que es las válvulas, pues no, ahí está nuestra cámara de válvulas. Y ahí ya está nuestra captación completa, pues nuestra captación como está o como es en realidad, ¿no? Bueno, continuando, tenemos lo que es la línea de conducción. La línea de conducción, vemos, como le estaba mencionando, en la línea de conducción vamos a ver que va a existir lo que es válvulas de aire, lo que es válvulas de purga, pues, ¿no? Dice que es el conjunto de tuberías y de estructuras complementarias que sirven para trasladar el agua desde la captación hasta el reservorio. Ahí está. Nuestra captación hasta nuestro reservorio. Todo esto es nuestra línea de conducción. En nuestra línea de conducción vamos a encontrar lo que es una válvula de purga que se coloca en los puntos bajos, en quebradas profundas, para eliminar el barro o arenilla que se acumula en el tramo de la tubería, ¿no? En los puntos más bajos y en los puntos más altos se colocan lo que es válvulas. En este caso, en el punto bajo se coloca válvulas de purga. ¿Para qué? Para eliminar lo que es que algún lodo que tenga la tubería, pues, ¿no? Y no obstruye el pase. Entonces, con una válvula de purga se va a sacar todo ese lodo, ¿no? Y en la parte más alta ya lo tenemos lo que es a la válvula de aire, que se coloca en la parte más alta, dice, de la línea de conducción, ¿no? Tenemos ahí un diseño. ¿Para qué sirve eso? Para retirar o sacar el aire que trae la tubería, pues no, el aire con la presión que va a llegar en la parte baja va a traer barro y en la parte alta lo que va a llevar es aire, ¿no? Entonces, para que no haya desperfecciones en nuestra tubería, no haya rompimientos, se coloque esas válvulas, no es así por así. Y para que tenga el agua una circulación constante y no tengamos problemas, ¿no? También se coloca lo que es las cámaras de rompepresión, las de tipo 6 que están antes del reservorio. Se coloca cuando el desnivel del terreno entre la captación y el reservorio es considerable, dice. Sirve para romper la presión del agua. Siempre en toda captación, a veces según la distancia que está nuestro reservorio, la mayoría de reservorio no tiene lo que es cámaras rompepresión tipo 6. Por eso es que quizás hay mucha gente que no lo utiliza, diríamos, esas cámaras, ¿no? Pero ya cuando la captación está en una parte de la topografía que es difícil hacer un reservorio por ahí cerca, lamentablemente tenemos que llevar nuestro reservorio donde es más considerable, pues, ¿no? Entonces, en el tramo que va a haber, a veces vamos a tener una cámara rompepresión, ¿no?
Las cámaras rompepresión se colocan cada 50 metros en aproximación a 60 metros, ¿no? De desnivel, de altura, se coloca nuestra cámara de rompepresión. Y se lo llama tipo 6, ¿por qué? Porque está antes del reservorio. Y las que está ya después del reservorio, que es en la tubería de aducción o distribución, ya se les llama lo que es cámaras rompepresión tipo 7, ¿no? Eso para que quede entendido también. Igual en los siguientes módulos también vamos a tratar de por ahí complementar algunas cosas, ¿ya? Tenemos también lo que es pases aéreos, que se da en la red de la distribución, en la red de la conducción, siempre se va a dar, ¿no? Y eso hay que hacerlo también con una técnica. ¿Para qué? Para no tener también problemas, inconvenientes en la construcción y también para no tener problemas por no sé, por el quizás por el por el deslizamiento que puede ocurrir por el lugar de donde estás ubicando, otra quizás algún animal va a estar por ahí, entonces hay que tratar de ver dónde hacemos eso, cómo lo hacemos y cómo también protegemos nuestros pases aéreos, ¿no? Ahora tenemos lo que es el reservorio. ¿Y por qué estamos viendo esto en la desinfección? ¿Por qué? Porque todo eso tiene que estar desinfectado, pues, ¿no? Ya sabemos, bueno, complementando un poco más, sabemos que en la captación se da la desinfección y esa desinfección nos va a servir para desinfectar también nuestra línea de conducción, pues no es obviamente. Y en el reservorio también se da lo que es una desinfección y esa desinfección nos sirve ¿para qué? Para desinfectar también lo que es nuestra línea de aducción o distribución, ¿no? Entonces, es importante por eso conocer esto para tener más en cuenta que para qué nos va a servir, pues, ¿no? O por qué estamos detallando estos accesorios o estas partes del sistema, pues, ¿no? Ahí tenemos un reservorio. Bueno, no tenemos uno, tenemos varios. Y también tenemos las fotos de las cámaras de válvulas, por ejemplo. Ahí está. Los colores que estaba mencionando. Ahí está. Tenemos válvulas de color azul, por ejemplo. ¿Para qué era? Para el ingreso de nuestra agua, ¿no? Válvula de color verde, salir de nuestra agua. Y ahí está nuestro válvula de color negro, que es de limpia ahí. Rebose. Están nuestros cercos perimétricos, tienen que tener nuestras cámaras rompepresión, también tienen que tener cercos perimétricos, ya no olviden eso. Y así debe estar nuestro sistema, pues. Ahí está parte del reservorio. Tenemos que saber cómo está distribuido nuestro reservorio, qué partes tiene nuestro reservorio, ¿no? Para conocer qué es lo que vamos a limpiar. Está nuestro cono de rebose, nuestra canastilla de salida, están nuestras válvulas de desagüe, válvula de salida de agua, está nuestra tubería de salida, nuestra tubería de desagüe, nuestro dado de protección de nuestra tubería de desagüe, y está nuestra válvula bypass, nuestra línea de conducción, nuestra válvula de entrada, nuestra tubería de entrada,
nuestro nivel estático de agua y también está nuestra zanja de coronación. Siempre es bueno tener una zanja de coronación en la captación y en el reservorio, ¿ya? Por favor, eso sí, no hay que olvidarse de ese pequeño detalle, ¿no? Que tenemos que tener sí o sí. ¿Ya? ¿Para qué? Para cuidar nuestra infraestructura que hicimos, pues, ¿no? Ya vemos las partes de nuestro reservorio. Por acá tenemos algunas imágenes de lo que es nuestra caseta de válvulas. Caseta de válvulas, lo que es, ahí está una imagen de nuestra caseta. Y también tenemos acá nuestra caseta de válvulas ya interna, ¿no? Interna, como es el interior. Tiene que estar bien, más que aislado, tienen que estar bien asegurado todas nuestras llaves, ¿no? Para que no haya ninguna fuga y todo eso y no tengamos problemas, pues, ¿no? Y acá tenemos ya nuestras conexiones domiciliarias. Nuestras conexiones domiciliarias está nuestra, ahí está nuestra caja de paso, nuestra válvula de paso. Son pequeñas cámaras. Está nuestra conexión domiciliaria ya con lavadero y como vemos en la imagen. Y también los lavaderos según el tipo que ponemos. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿no? Lo que es la captación de agua superficial. Tenemos ahí algunas imágenes de cómo debemos hacer una captación superficial, ¿no? Tenemos una compuerta del aliviadero, marca del vertedero, triangular. Ahí este es un canal, ¿no? Que pasa y queremos hacer ahí nuestra captación. Y una válvula de salida. Tenemos algunas fotos de un manantial superficial. Esto es un río, ¿no? Que dice que necesita un sistema adecuado de tratamiento de agua. ¿Eso qué quiere decir? Que después de la captación, sí o sí tenemos que tener una planta de tratamiento de agua potable, pues, ¿no? Tratar esa agua. ¿Por qué? Porque es agua superficial. Y después de esa planta de tratamiento de agua potable, recién ya se lleva lo que es con una tubería de conducción a nuestro reservorio, pues, ¿no? Es por eso es importante mencionar lo que es la captación superficial. Y ahí estamos, vemos algunas fotos de cómo se está desarrollando lo que es la desinfección, pues, ¿no? Tenemos que hacer una desinfección profunda. Ya el que utiliza el químico debe ya utilizar el EPP adecuado, ¿no? Como vemos en la imagen. Y todo eso. Se utiliza escobillas, se utiliza algunos paños y todo eso. Vemos ahí también una imagen de una planta de tratamiento de agua potable, ¿no? Es para las captaciones superficiales, pues, ¿no? Bueno, eso sería todo con relación al módulo de desinfección. Nos espera el siguiente módulo, que es de cloración. Pero antes de terminar, quisiera dar algunas recomendaciones sobre cuando se está haciendo la desinfección. Por ejemplo, vemos ahí que se está realizando la desinfección. Cuando ya hay, en la desinfección tiene que haber dos, tres personas haciendo la desinfección, utilizando el compuesto.
químico. ¿Y eso por qué? Porque una persona puede entrar al reservorio y no puede estar más de 15 minutos. ¿Por qué? Porque se puede intoxicar, ¿no? Entonces ahí viene, entra el siguiente. Y así, ¿para qué? Para hacer una buena desinfección y no tener complicaciones y problemas con el operario, ¿no? O con el que está realizando la desinfección. Y otra es que debemos abrir los caños, que para eso se reúne la junta, para eso se hace la faena con mencionando a todos los usuarios que dejen abiertos los caños. ¿Para qué? Para que todo el agua que está haciendo desinfectada, que se está desinfectando, pase por los caños y de paso va a ir desinfectando lo que es cañerías, lo que es tuberías y todo tipo de válvulas, ¿no? Y también las cámaras rompepresión que puede existir en su paso, ¿no? Y eso sería todo. Gracias. Nos vemos en el siguiente módulo, que es cloración, ¿verdad?